una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. En San Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18 encontramos las siguientes palabras de Jesús. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Estoy seguro de que te habrás dado cuenta de que la vida cambia cada instante. Las cosas no siempre son iguales. Ve a visitar la casa de tu niñez y verás que los nuevos dueños la han pintado de otro color. Ve a visitar la escuela a la que ibas cuando niño y verás que los maestros son otros y las aulas no tienen el mismo aspecto que recordabas. Prueba una comida que te gustaba cuando eras niño, pero que hace mucho, mucho tiempo que no comes, y te preguntarás por qué te gustaba tanto. La música que te gusta ahora está pasada de moda. Y las ropas que vestías son anticuadas. Una de las cosas más difíciles que nos toca descubrir de la vida es que no hay nada que sea permanente. Pero cuando estás justo en medio de esas arenas movedizas, cuando comienzas a pensar que no puedes contar con nadie, Jesús te dice algo muy importante. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Ni una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Como ves, las buenas noticias son que hay cosas en la vida que no cambian. Las leyes morales de Dios, los 10 mandamientos, tienen tanto valor y significado hoy como hace miles de años. Todavía está mal asesinar a alguien y otras cosas como robar o cometer adulterio. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y en el libro de Romanos dice que nada será capaz de separarnos del inmutable amor de Dios. Por lo tanto, no importa lo que traiga aparejado el día de hoy, anímate con esto. Tienes terreno sólido en el cual afirmarte. Algo confiable que no se modifique, que no cambie. La Biblia es una brújula fidedigna en un territorio desértico que se modifica con los vientos cambiantes de la vida. En Isaías capítulo 40 dice que la hierba se seca y la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y tener esa promesa es una mejor manera de vivir.